Acercamos hasta Camaretas en este impresionante Peugeot 5008 de Mateo Grupo Concesionario para conocer sus fiestas. Marisol, concejal del Ayuntamiento de Golmayo, y Rafael, de la Asociación Los Piucos. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo han empezado para los dos estas fiestas? Bueno, pues este año empezaron con muchas ganas, con mucha ilusión, pero han empezado un poquito pasadas por agua. Ayer comenzamos y la verdad que nos llovió, tuvimos que suspender algún acto, un poquito de aquellas maneras. Por eso hoy hemos previsto podernos meter aquí al polideportivo, hacerlo un poco por si acaso, y ahí estamos, que según vemos el cielo no sabemos si nos aguantará, si no, ahí estamos un poquito expectantes. Os vemos ya con esta parrillada que habéis preparado. ¿Cómo lo habéis preparado todo? ¿Qué previsiones habéis hecho? Bueno, pues se encarga la Asociación de Vecinos, la Junta Directiva de la Asociación, es la que se encarga un poco de hacer las compras y prever todo lo necesario. Y bueno, pues luego los vecinos, en un poquito entre todos, pues ayuda. Es una cosa, una unión vecinal, todo el mundo colabora. Y bueno, pues igual que el resto de años, pues siempre sale bien por eso, porque hay ayuda de todos los vecinos. Vemos también que viene un olor muy bueno. ¿Cuál es el secreto para dejar la carne en su punto? No hay ningún secreto, es todo asado con carne, o sea, con leña de encina y parrilla. O sea, simplemente, o sea, asado a la leña, sin más. Aquí podéis ver las parrillas, que son parrillas artesanas y leña. Hay que agradecer a la Asociación de Vecinos, que es un poco la que se encarga de organizar todo esto. Desde el Ayuntamiento pues les ayudamos a todo lo que necesitan, pero son ellos, la verdad, que los artífices de organizar un poco todo, y luego pues todos los vecinos que colaboran. Y hablabas de previsiones, cuentan con 1.700 bocadillos para dar, o sea que yo creo que hay mucha cola, yo creo que llegará para todos, pero 1.700 bocadillos ya son muchos. Cada año se incrementa un poquito más, ¿sí? O sea, hace unos años pues no se llegaba a los 1.000, luego ya se llegó a los 1.000, se pasó de los 1.000, ya estamos muy por encima de los 1.000 y mucho, y cada año va un poquito más. Eso pues quiere decir que aquí, bueno, pues que funciona el sistema, o sea, que se hacen las cosas bien y que la gente está contenta y que funciona. Pues. ¿Habéis podido probar ya la parrillada? Pues yo todavía no, y es raro porque todos los años estando asando y tal, yo lo suelo probar igual un poquito antes. Pero este año, entre unas cosas y otras, que si por las previsiones de la lluvia, que si el escenario aquí, que si allí, que si he andado más ajetreada y todavía no lo he probado, pero el olor que viene yo creo que es garantía de que va a estar muy bueno. Así es, ¿y tú, Rafael, lo has podido probar? Sí, yo sí, porque estoy aquí en cocinas, que se suele decir, y yo lo he probado ya, sí, y por supuesto riquísimo, sí. En cuanto al resto de las fiestas, ¿qué más actividades hay preparadas? Bueno, pues intentamos hacer unas fiestas un poquito pues para todos, para niños, para mayores, que todos tengan cabida en la fiesta. Luego, como son unas fiestas nuevas, que no tienen una tradición, un arraigo, que es lo que pasa aquí en Camaretas, en todos los pueblos tienes costumbres, arraigos de hace muchos años, aquí no.
Sin embargo, la parrillada ya es algo, yo creo, Rafa, corrígeme si me equivoco, sí, que se ha quedado algo como algo tradicional. Sí, como ya 15 años o algo más. Sí, 17 años se lleva haciendo la parrillada. Y yo creo que es algo ya que si en las fiestas quitas la parrillada sería quitar el, la esencia de la fiesta. Sí, sí. Esto es como muy tradicional ya. La parrillada es algo como ya, digamos, el arranque de las fiestas y es algo, vamos, que si no hay parrillada no hay fiestas. Son más, vamos, son tan antiguas como la propia organización. Luego siempre también intentamos innovar, cosas, traer algo nuevo, que a veces igual pues tiene arraigo y parece que gusta, otras cosas pues lo traes y no. Este año como novedad pues tenemos el, tuvimos ayer un Grand Prix, lo tuvimos que meter dentro del polideportivo, que se preveía hacerlo en el campo de fútbol, pero tuvimos que meterlo en el polideportivo, que también tuvo mucha aceptación, o sea que yo creo que será algo con lo que repitamos. También se va a hacer la carrera de autos locos el sábado, que es el primer año también que se va a hacer, y ya veremos cómo funciona, lo hacemos con ilusión y para que guste. Y también se va a hacer un campeonato de paintball, que se va a hacer el sábado por la mañana en el campo de fútbol, que yo creo que también es muy novedoso, que a la gente joven le atrae y esperamos que tenga también éxito, más o menos esto como novedades. Luego ya están las, la paella que se hace mañana sábado, también es una paella popular que se hace en el parque, y también van vendidos ya a veces que unos 700 vales, o sea que esperemos luego el tiempo a ver, igual nos tenemos que meter también al polideportivo. Pero bueno, intentamos capear como podemos la situación. Luego también tenemos el encierro infantil, que empezamos haciéndolo aquí hace pues igual 10 años, yo creo, sí, que fuimos bueno, dentro de la... Esta noche, seguido de la parrillada es lo del encierro infantil, que también ha tenido muy buena acogida y que ya hay muchos años también haciéndolo, vamos, se lleva haciendo ya hace bastantes años. 10 años. Sí, sí. Sí. Es para niños, vamos, que en la organización hay muchos niños y claro, pues es una actividad o un festejo que, pues, que gusta mucho y que ha tenido acogida, buena acogida y se sigue repitiendo. Sí, sí. Ya se ha quedado también como algo muy tradicional y que también si lo suspendiéramos un año yo creo que también se echaría en falta porque se ha convertido en algo muy, muy tradicional, que luego ya se ha ido haciendo en más pueblos y se va haciendo en más sitios, pero aquí fue algo como muy inicial, o sea, empezamos con ello y ha tenido mucha aceptación. Pues muchísimas gracias a los dos y a disfrutar mucho de estas fiestas. Muchas gracias a vosotros y bueno, y a todo el mundo que nos esté escuchando, a todos los vecinos de Soria y los pueblos de alrededor, pues que están invitados, que aquí van a ser muy bien acogidos en Camaretas y que contamos con ellos, que la fiesta la hacemos entre todos y cuantos más seamos, mejor. Nada, muchas gracias, estáis invitados y todo el que se quiera acercar a Camaretas, pues es bienvenido, sí, sí, por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Estoy con Benito Serrano, alcalde de Golmayo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo van estas fiestas? ¿Pasadas por agua, hay que decir? No, un poquito solo, hombre, un poquito. Bueno, ayer la verdad que nos truncó bastante. Ayer tuvimos que suspender varias actividades, pero hoy, bueno, han caído 4 gotas. Ahora un momento aquí mientras estábamos con la parrillada. Esperemos que sea el final, que no haya más agua. ¿Cómo va la parrillada? Muchos vecinos los que están pasando, pero ¿cuántos esperáis? Pues mira, normalmente otros años pasan alrededor de 1.000, 1.000 y pico. Yo este año estimo que hay más. La verdad es que hay un montón de gente, hay mucha gente en la cola. Está el polideportivo totalmente lleno, la gente por aquí en los alrededores. Yo creo que este año vamos a, te lo diré luego porque lo sabemos el número de vales que se venden, pero creo que vamos a batir el récord de todos los años. Hombre, también es lógico. A ver, esto es un pueblo que va en aumento. De todos los años tenemos más vecinos y además nos visita mucha gente de Soria. Yo veo aquí mucha gente que conoces, ¿no? Que son vecinos de Soria, que vienen a pasar aquí la tarde con nosotros, que tienen aquí sus amigos, tienen su familia, con lo cual es lógico que esto vaya hacia arriba. ¿Cómo viven los vecinos estas fiestas? Pues mira, estas los vecinos la viven con mucha intensidad por una sencilla razón, porque es una fiesta de los vecinos. Esta fiesta surgió porque la asociación de vecinos instauró una fiesta. No había una fiesta en la urbanización y había una asociación de vecinos que se les ocurrió crear esta fiesta. Eso fue el génesis de esta fiesta, que ha ido a más, que año a año siempre se han ido metiendo cosas nuevas, se ha ido ampliando en días y sobre todo se ha ido ampliando mucho en actividades. Son unas fiestas desde el principio muy enfocadas a niños,
pero muy familiares, porque al final participan los niños, participan los padres y se procuran hacer cosas que se pueden hacer en familia. Tenemos actos muy tradicionales como es esta parrillada que se celebra desde hace años, pero habéis introducido otros nuevos como es esa carrera de autos locos el sábado. En esta fiesta hay muchos actos que ya son tradición. Tradición como por ejemplo hoy la parrillada, como bien dices, tradición como por ejemplo tenemos la comida de confraternidad que tenemos mañana, que se vienen haciendo, yo la recuerdo pues de por lo menos hace 16 o 17 años, y hemos introducido cosas nuevas como los autos locos, el Grand Prix que tuvimos ayer, y tenemos también mañana por la mañana una batalla de paintball. Bueno, pues todos los años, como te he dicho antes, se introducen cosas nuevas porque se va ampliando en días y se va ampliando en actividades. También es lógico, si tenemos más días, tenemos que tener más actividades. Y luego hay momentos, por ejemplo, el domingo que lo teníamos bastante vacío por la tarde, pues este año hemos puesto campeonatos de pelota, hemos intentado rellenar un poco también la programación. Unas fiestas para los vecinos de Camaretas, pero que seguramente se acerque muchísima más gente de otros sitios. Sí, sobre todo lo que te decía antes, sobre todo de Soria, porque además, bueno, pues aquí los niños ya van creciendo, tienen cuadrillas, tienen amigos en Soria, van al colegio muchos a Soria y al final creas cuadrillas que es un ir y venir. O sea, igual que ellos, los niños de aquí de Camaretas, cuando llegan las fiestas de Soria, se acercan a participar en las fiestas de Soria, y la gente mayor igual, aquí casi toda la gente participa en las cuadrillas, participa en las fiestas de San Juan, pues luego recíproco, cuando llegan las fiestas de Camaretas, esa unión hace que mucha gente venga aquí también a disfrutar de nuestras fiestas y nos alegra además, ¿no? Que siempre que hemos hecho estas fiestas hemos dicho que son muy participativas y que esperamos que venga, pues eso, toda la gente que quiera, que es bienvenida aquí. Pues muchísimas gracias y a ver si el tiempo nos sigue respetando. Oye, esperemos que sí, porque además tenemos programado las actividades que no pudimos hacer ayer, como es la elección del pregonero, que lo hace la peña, que a juicio de la orquesta tenga la camiseta más bonita. No lo pudimos hacer ayer, lo vamos a hacer ahora, a ver si es posible. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Sí, por favor. Los ganadores de las pancartas. Vamos a empezar primero con ello para crear más tensión. Son todos los chicos de verde que están ahí detrás. Es que, a ver, estáis todos... Yo solo os veo aquí a... Os estáis pasando de la raya, ¿eh? Ganadoras de las camisetas para Animals. Aitana. Hola, buenas noches. Enhorabuena porque habéis ganado ese concurso de camiseta. Sí, estamos muy alegres. ¿Cómo habéis diseñado la camiseta? Pues mira, al principio el año pasado, bueno, ya llevamos unos años intentando ganar, uno ya ganamos, pero el siguiente ya no. Entonces este año yo, por ejemplo, bueno, mis compañeras y yo decidimos hacerlo impresas
a ver qué tal quedaban y a ver si podíamos ganar. Intentábamos animar y todo y pues lo hemos conseguido. ¿Y en qué consiste vuestra camiseta? ¿Qué dibujo y qué logo habéis puesto? Pues mira, nosotros como nos gustan mucho los animales, pues decidimos llamarnos la Peña Animals. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta la serpiente, pues yo tengo la serpiente y... Y más compañeros tienen otros dibujos y estamos muy contentos. ¿Cuántos sois en total en la peña? 8. ¿Y os ha costado mucho poneros de acuerdo? Al principio sí. Bueno, ahora que habéis ganado os toca dar el pregón. ¿Estáis preparadas? ¿Lo habéis ensayado? Sí, más o menos ya pensábamos que íbamos a ganar. O sea, lo teníais ya claro. ¿Y estáis nerviosas? Yo un poco. ¿Y cómo vivís las fiestas? Pues nosotros nos alegramos mucho porque como llevamos desde pequeñas en Camaretas, pues estamos muy contentas. ¿Qué es lo que más os gusta de las fiestas? A mí, pues el baile y el concurso de camisetas a mí me encanta. Pues muchísimas gracias y disfrutar todas muchísimo de estas fiestas. Vale, buenas noches.
concurso de camiseta? Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo habéis hecho la camiseta? Mal, mal. Mal, ha salido un poco mal. ¿Pero os lo habéis pasado bien? Sí. Sí. ¿Al año que viene participaréis otra vez? Sí, sí, claro. Bueno, ¿cómo os llamáis? Somos panteras. ¿Y cuántos sois? ¿Cuántos? 22. ¿Y cómo vais a celebrar las fiestas? Pues bien. Somos como los locos. ¿Qué es lo que más os gusta de las fiestas? ¿Vais a bailar en la verbena? ¡Sí! ¿Vais a sacar a alguien a bailar? ¡No, no! ¡El Álvaro sí! ¡El Álvaro sí! Pues muchas gracias, chicos, y a seguir pasándolo bien. ¡Sí, mucho! Muchas veces. Sí. Pues muchas gracias, chicas, y a seguir pasándolo bien. Adiós.